Su nombre completo y su cargo, por favor. Yo soy Ernesto Carita. Don Ernesto, déjenos conocer, por favor, ¿cuál es la situación de los caminos? Entendemos por el momento que están trabajando las maquinarias, derrumbes que se presentan. Tal vez la lluvia, pues, no puedo hacer nada contra la naturaleza, no hay que hacer nada ahorita. No podemos, estamos tratando de abastecer todo el paso, pero no hay caso con las lluvias. No se puede, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la empresa que se ha hecho cargo para poder hacer el mantenimiento de las vías? Oval. Oval SRL. ¿Cuántas maquinarias están disponiendo en todo el camino troncal? Estamos en todo el trayecto de Chilumani a Cambaya, por lo menos están 8 maquinarias. Tenemos aquí una moto, una pala que está entrando ahora y una topadora más que está viniéndose ahora del otro lado. Y en otro lado igual está Río Checa, todo el sector igual ahí. Es un porque la lluvia, no hay caso de hacer nada, ¿no? Sin embargo, ¿es suficiente las 8 maquinarias para poder hacer el mantenimiento? No, necesitamos más maquinarias, pero están metiendo más maquinarias ahora ya. No se puede hacer nada contra la naturaleza, no se dice. No hay caso. Sin embargo, la empresa, la Administradora Boliviana de Carreteras hace referencia de que estaría todo con normalidad, ¿no es cierto? Sí, está normalidad, pero hay que caen sorpresas, los derrumbes, ¿no? Nadie piensa que va a caer mañana o pasado, caen de golpe. No, los buses han pernoctado, los pasajeros también en esta noche. Sí. Hemos estado anoche hasta las 11:30 dando paso, pero lo que sale la flota de las 3 de la mañana se quedaron a dormir acá. ¿Y cómo está la situación del sector de la Junta? ¿Tiene conocimiento? Ah, no, ese lado ya no es nuestro tramo, no sabemos nada de ese lado ya. ¿Su nombre completo y su cargo, por favor? Yo me llamo Ernesto Carita. ¿Su cargo? Como capataz. Muy gentil, gracias. Así calma, no voy a pasar. Mira, todo es que es mamá. Esto, mira.